Al fin, ¿trajiste lo que te pedí? El cuarto de libra con queso y papas chicas. ¿Y qué más? Y una cerveza. Muy bien. Ay, Dios, no sé cómo podés comer esa con cerveza antes de jugar. ¿Qué tiene, che? A vos te gusta la gaseosa, a mí me gusta la cerveza. Sí, pero estás matando el combo. Si lo venden con gaseosa es por algo. Lo venden con gaseosa porque les conviene. Lo tendrían que vender con cerveza. En Europa lo venden con cerveza. ¿Sí? ¿Quién te dijo eso? Una película. ¿Y vos le querés a la película? Más bien. ¿Qué te pasa? Nah, qué sé yo. Pasa que le estuve tirando flechas a una mina. ¿Flecha foto o dardito de los tuyos? Qué sé yo, le sonrío, la trato bien, le hago chistes. Darditos entonces. ¿Quién es? Una mina. Sí, ya sé, pero ¿quién? No importa quién es una mina, no la conoces. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes vos? Es una mina, y punto. Es una mina que no está ni muy buena, ni es un bofe. Es una histérica loca con la que podría llegar a salir. Además, si la conocieras, ponele, me podrías dar una opinión muy subjetiva que no es lo que me interesa en este momento. ¿Vas a contar o no? Cuando quiera una opinión subjetiva te aviso. Me gustaría invitarle al cine o algo, qué sé yo, pero no paso de una mirada, de una sonrisa, un chiste. Ojo, voy tranquilo, ¿eh? Pero como que en algún momento me gustaría concretar, no sé, digo, qué sé yo. Y cuando venimos se torna una situación... Exacto. ¿Tú tenés sal? A ver, las probabilidades de que un tipo como yo pueda conocer a una mina como esa son de 40%. Sí, perdón, sí. Eso sin contar las posibles variables adicionales, a saber, que esté con otro tipo, que soy bajito, que qué sé yo, todos me dejan un 20%. ¿Y? ¿Cómo hoy? ¿No te das cuenta? No es nada. Un 20% es como jugarle una calle en la ruleta. Jugás, giras, perdés. ¿Y si ganás? Yo gané 100 mangos en Mar del Plata. Sí, si no me equivoco, perdiste 200 al día siguiente. 185. Da igual, igual no creo que tenga posibilidades. ¿Qué haces? Está bueno, ¿querés? ¿De dónde sacaste eso? Una película. ¿Querés? No, gracias. Sos un desagradable. Además, sabés que no tomo. Según estudios, el alcohol daña las neuronas a tal punto de dejar incoherencias en el comportamiento. Clavate 5 de estas y vas a ver cómo le invitas al cine. No, no es así. Además, no hay pruebas fácticas de que el alcohol incremente las habilidades seductivas de una persona. No es tan difícil. Vas, le tiras uno de tus chistes y después le invitas al cine. No, no creo que funcione. Si no probás, no vas a saber. Che, ¿trajiste mayonesa? ¿Ves? Esto es como la mayonesa. Hasta que no apretás, no sabes si sale. ¿Me trajiste ketchup? Sí. Te pedí mayonesa. Supongamos que me animo y le hablo. Que ella no me ignora y que acepta. Sí. ¿Cómo hago para mantener a una mina como esa? No te entiendo. Claro, vos que estás de novio hace como 2 años, ¿cómo haces para no perderla a Cecilia? ¿Por qué la voy a perder? No sé, decime vos. ¿La viste con alguien? No. ¿Dijo que estaba cansada? Para nada. Juan le tiró onda, seguro, seguro. Se pide siempre que tuvo ganas. Y además no deja títeres sin cabeza. ¿Con cabeza? Lo mismo. Estamos hablando de cosas distintas. ¿Y entonces? No sé, escuchame una cosa. ¿Cuál es el tiempo promedio que puede durar una relación antes de que le tengas que proponer matrimonio? ¿Cómo sé que todo este esfuerzo con la mina va a servir de algo? ¿Qué mina? Ah, oh, una que le gusta a este. ¿Quién es? ¿Quién es? Lucía se llama. ¿Lucía? ¿Supermercado? Sí. ¿Lesbiana? ¿Jugamos con lo de siempre?
pasa? Te cagaste todo, ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? Che, me encontré un quechua en el piso. ¿Qué pasó? Parece que la del supermercado es lesbiana. ¿Cuál, la nueva? No, Lucía. No, ¿quién te dijo? La nueva. No, chamuyo, ni ahí es lesbiana. ¿No? ¿No? No, si me la comí el sábado. ¿Pasó algo más? Nah, ella quería, pero yo estaba cansado. ¿Ves que no comés ni dejás comer? Dale, che, que Ale nos espera en la cancha. Desde que te conozco, siempre cagando de la mina al resto. No, pero pará, vi la rubia, estaba buena, vi la oportunidad y la aproveché. Vos sabés cómo es esto. Pará, nah. Lucía no es rubia. Sí, Lucía, la rubia de la carnicería. Lucía es la cajera. Yo le di a la de la carnicería. ¿Y le decías Lucía? Y si nunca se quejó. ¿Qué radio escuchás? Pará, al final, Lucía, ¿es o no es lesbiana?